Representantes de la Coalición Nacional de Migrantes Guatemaltecos se reunieron con el presidente de la República esta mañana. El mandatario se comprometió a agilizar la emisión del DPI en el extranjero. A través de la Cancillería, de que va a haber un proyecto piloto, ahorita el sábado, se van a retomar tres consulados móviles en donde van a ver qué tanto va a ser funcional, van a probar la empresa que contrató RENAP para ver si es viable de que el servicio sea óptimo, ¿verdad? Yo creo que es una muy buena oportunidad, buena estrategia, considerando de que la reforma migratoria está a la vuelta de la esquina. Conguate explica que la reforma migratoria beneficiaría a un promedio de 900.000 guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Al 1.800.000, 900 son los que podrían calificar para una reforma migratoria, si esta fuera aprobada. Pero el 1.800.000